Para poder dibujar el plano es importante primero hacer un análisis de las dimensiones que se han establecido. Es importante que se haga una interpretación para poder establecer por dónde comenzar, por dónde seguir los trazos y poder completar el proceso constructivo. Este es un ejercicio de dibujo, por lo tanto, es necesario que identifiquemos que este es dibujo técnico. Se muestra un acotado en planos, por lo tanto, les voy a explicar qué es lo que necesitamos conocer al momento de estar acotado. Primero, se ha solicitado que el plano se dibuje centrado en una hoja de un cuarto de layer, por lo tanto, las medidas generales son las que me van a ayudar a poder establecer un cuadro o un rectángulo, ubicar el centro de la página para establecer las dimensiones de este plano. De construcción a construcción está mostrando que tiene 11 metros y medio. 11,50 metros. La unidad de medida solamente se establece en las gotas generales, mientras que en las medidas particulares ya no se establece porque sería cargar mucho el acotado. Por lo tanto, de altura, de construcción a construcción, este plano tiene 10 metros y medio. De los 10 metros y medio, se le suma un metro de acera, más un metro de acera. Entonces, la longitud o la profundidad del plano, entonces serían 12 metros y medio. Sé que se puede establecer de ancho. Tiene 13 metros y medio, por lo tanto, se establece el rectángulo para poder centrar el dibujo. Cuando ya se tiene centrado el dibujo, podemos evidenciar que hay ángulos presentes. Por lo tanto, todo proceso constructivo de dibujo técnico, para este va a ser necesario utilizar la regla T, que el papel esté fijo en relación a la regla T. Tengo que establecer que estoy dibujando en escala 1:50 y comienzo a identificar los ángulos. La ventaja en este plano es que yo ya les puse los ángulos. Ustedes solamente deben tomar como referencia una horizontal, vertical, las dimensiones y de esta forma comenzar con todo el proceso de construcción. El dibujo va a estar a escuadra, entonces todas las líneas horizontales se establecen con la regla T. Las líneas verticales, utilizo de apoyo la regla T y las líneas van a estar a 90 grados. Por lo tanto, estas son líneas que identificamos de primera vista. Pero también tenemos ángulos. Acá dice que el ángulo es de 45 grados. Y ahí está, 45 grados. Este otro ángulo también corresponde a 45 grados, al igual que el de enfrente. Pero ¿cuáles son los ángulos que nos están mostrando que no corresponden a un ángulo de 90, 180 o de 45 grados? Acá dice que este cambio de nivel se establece a 30 grados. Así que aquí están los 30 grados para poder reconocer el ángulo. Luego, esta otra línea me está identificando que son 60 grados. Siempre voy a medir los ángulos con respecto a una línea horizontal. Acá está, 60 grados. También cambio de nivel. Cambio de nivel también a 90 grados. ¿Qué otro ángulo tenemos establecido? Solamente tenemos 45 grados, 30, 60 en cambio de nivel. Eso prácticamente es lo que necesito reconocer para poder hacer una construcción correcta, tomando como referencia este plano. Ahora hablemos del acotado. El acotado es establecer las dimensiones y que cuando estamos trabajando con una planta arquitectónica, algunas dimensiones van a quedar de forma perimetral, es decir, en los contornos, y otra sección de acotado puede quedar internamente. Esta manera de establecer las dimensiones, en la clase que tuvimos, yo le subí todo el material al aula virtual y ahí se definía que la primer línea de dimensión
partía de la figura a un centímetro. Cuando hablamos de centímetros, es esta medida, un centímetro, es decir, 10 milímetros. Por lo tanto, esta es la única línea de dimensión que a partir de la figura se ha establecido a un centímetro. ¿Por qué se ve más separada? Porque acá esta ventana tiene un borde y no consideré tomar la referencia desde la pared, sino desde la figura que está más sobresaliente. Luego, todas las medidas se establecen a un centímetro. ¿Qué sucede si de repente hubiésemos querido sacar las dimensiones medias? Entonces, es posible que la primera línea de dimensión, donde están las líneas específicas o particulares, las pequeñas, lo hubiésemos colocado a 8 milímetros y la subsiguiente también a 8 milímetros, de tal forma que todas las separaciones de las líneas de dimensión se establezcan a la misma distancia para generar un orden, para que no se vea desordenado. ¿Qué sucede con estas medidas? Son medidas internas y el objetivo de realizar una acotación es presentar todas las medidas necesarias sin omitir, sin duplicar y que obviamente con esas dimensiones se pueda realizar un proceso constructivo. Por ejemplo, ¿qué sucede con las paredes que están en ángulo de 45 grados? ¿Cómo se iba a sacar la información? Fácil. Adopto el ángulo de 45 grados, coloco otra escuadra para generar un ángulo de 90 grados y por eso es que este acotado quedó de esta manera, porque es un acotado perpendicular. ¿Dónde está la perpendicular? Entre el ángulo de 45 y las líneas de extensión se está generando un ángulo de 90 grados, por eso quedó perpendicular al ángulo solicitado. Fácil, no tengo para dónde perderme. Ubico, obviamente siempre necesito, yo lo hago normalmente utilizando como apoyo la regla T. La regla T me asegura que voy a tener una buena la escuadra en una buena posición, luego coloco la otra escuadra y puedo comenzar a establecer las líneas perpendiculares al ángulo y de esta manera se establecen las líneas de extensión porque extienden el dato y se llama línea de dimensión justo donde la línea donde voy a colocar las medidas. La sumatoria de estas medidas me debería de dar el acotado de medidas medias. ¿Qué sucede con esto? Yo utilicé marca de cota de plecas a 45 grados. Si ustedes se fijan, la línea de extensión y la línea de dimensión se realizan con una plumilla 0.05 o 0.1, es decir, la plumilla más delgada que se tenga. Mientras que la marca de cota, esta se establece con un rapidograf o una plumilla 0.8. Para no perdernos, la marca de cota va en el sentido de la tilde. Usted escribe corazón, colibrí, camión, le pone la tilde y la tilde siempre va a ir de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Van a quedar en esta posición. Todas las plecas de 45 grados con rapidograf 0.8 o plumilla van a quedar en la misma posición, a excepción de las que estén perpendiculares al ángulo solicitado. Veamos cómo se sacan. Fácil, siempre como apoyo la regla T, la tengo en buena posición, tengo la escuadra de 45 y como tengo que utilizar ángulo de 45, esta es la que considero mi línea base, coloco 45 grados, por lo tanto las marcas de cota se perciben en vertical, pero si lo analizamos desde otro punto de vista, están siempre a 45 grados. De eso se trata, que todo el dibujo se vea ordenado y el acotado es la forma en la cual usted termina demostrando que sí ha comprendido la forma correcta para poder establecer las dimensiones. ¿Por qué menciono esto?
porque si yo analizo esta parte, una de las reglas de la acotación es que no debo repetir dimensiones. Aquí tuve que borrar porque acá había puesto la medida igual que acá. Repetir datos confunde, por lo tanto, decidí borrar en esta área y solamente mantener los puntos 90 al lado derecho, mientras que todas estas medidas se establecen hacia la parte externa y la sección donde ya chocan las líneas de extensión con líneas de dimensión. Para no generar un desorden, establecí la longitud de la pared interna en la parte de adentro. Entonces, puedo ir haciendo ese juego de establecer algunas medidas en la parte externa, interna, siempre tratando de cumplir con el objetivo de presentar cada uno de los datos. Por eso este ejercicio es importante. Primero, porque usted debe leer, debe hacer la interpretación del plano. Segundo, cuando ya usted interpreta, busca la forma idónea por donde usted considere es más fácil comenzar a dibujar el plano. Yo no le puedo decir que comience por acá o que comience por acá. Al momento de percibir la figura, usted va a buscar la forma, la posición más fácil según su visualización. Esa es la información más importante. ¿Por qué se establecen ángulos? Obviamente, porque acá iba a ser mucho más fácil para su planteamiento que usted lea los ángulos. Obviamente, a estas alturas, ya en dibujo técnico 2, ya se reconocen los ángulos. Por eso también es cuestión de que usted trate de hacer la interpretación. Luego, lo que está sombreado son las paredes. Solamente hay paredes sombreadas porque todas aparentan tener la misma altura. Si yo tuviese una pared baja, entonces esa pared estaría solamente contorno para dar la sensación de que esa pared es diferente. ¿Qué otro aspecto es importante? Porque tengo estas cabezas de flecha. Las cabezas de flecha son las marcas de cota que me indican que la dimensión va de la parte interna hasta la parte interna. ¿Qué sucede si yo coloco acá la marca de pleca completa? Se va a perder, por lo tanto. Aquí lo comprendo porque está justo ubicada en la intersección de la línea de dimensión, que es donde está el número, línea de extensión, porque extiende el dato, pero aquí se perdería. Entonces, por eso se utiliza una cabeza de flecha lineal. De esta manera, el dibujo siempre se mantiene limpio, no se ven cargas visuales más que la carga visual de la pared y se percibe ordenado. De igual manera, acá se iba a perder la pleca a 45 grados y se establece la cabeza de flecha. Si ustedes se fijan, la cabeza de flecha está topando a la pared porque está indicando que hasta ahí se llega la medida. ¿Qué sucede si usted la deja antes? No funciona porque usted estaría indicando que la medida es inexacta. Para toda la nomenclatura he utilizado línea guía de la misma altura, tratando de que los números se vean del mismo tamaño. Cuando tengo un espacio tan pequeño o reducido, pues obviamente saco con una flecha la información y puedo establecer la medida. En este caso, que es punto 10, no cabía. Y acá, punto 2, me quedó apretado, pero sí se logra comprender, sí se logra leer. Y el objetivo también es tratar de hacer que las medidas sean coherentes. Por ejemplo, medio metro, que es punto 5, más punto 5, más punto 5, tengo metro y medio más metro y medio, el total, la sumatoria, son 3 metros. Por eso es importante estar con la calculadora para poder tener la certeza de que estamos estableciendo las medidas correctamente. 1,30 m más medio metro más punto 5 es 1,80 m, más 1 metro, 2,80 m. Acá está. ¿Por qué no se establece esta medida aquí?
porque preferí sacar estas dimensiones en la parte inferior y si se fijan, tengo dos botas generales, una de arriba que solamente tiene relación con estructura de pared y la de abajo tiene relación con acera perimetral o pasillo, en este caso es una acera, y otra acera perimetral, ambas tienen 1 metro, por eso es que a los 11 metros y medio se le suman 2 metros, entonces el total son 13 metros, 13.50 metros. Los empotrados se dibujan con la plantilla de muebles. La plantilla de muebles también se utiliza con la regla T para asegurarnos que todas las medidas sean exactas. La utilizo como base y ubico y luego entinto. Dibujo y luego entinto. Entonces esta es la dimensión de la tina. Para el lavamanos, de igual manera, siempre utilizo la regla T. ¿Por qué no la utilizo sin asegurarme que el trazo esté a escuadra? Porque va a quedar torcido y nada en este plano debería estar mal planteado. Coloco entonces con la plantilla la sección que me interesa. Primero lo dibujé con mina de color y después di calidad de línea. Acá lo establezco y para la parte perimetral de igual manera utilicé el contorno. El inodoro lo recomiendo que por favor se dibuje cerrado. ¿Para qué quiere con la tapa levantada? Eso es generar un desorden visual y no se ve bien. En este sentido, entonces ubico y hay que recordar, el inodoro no va a estar pegado a la pared. Hay 1 milímetro de separación. Siempre haciendo uso de la regla T, acá está. Bajo o subo para que todo quede a escuadra. Ubico donde voy a colocar el inodoro y luego aplico la calidad de línea que necesito. En algunos planos ustedes van a encontrar que unen la taza con el tanque y eso sí es válido, entonces se establecen 2 líneas. Esas 2 líneas es para unir las piezas que sí son válidas, solamente que a veces yo no las dibujo. No me gusta. Y ahí está. Eso es para denotar que el tanque está unido a la taza por medio de esta sección. Entonces, si usted ya conoce el inodoro, ya todos conocemos los inodoros, por lo tanto es válido hacerlo. Y si no, pues por cerramiento se comprende que es una sola pieza. ¿Cómo voy a dibujar las puertas? Acá hay que tener mucho cuidado. Para el planteamiento de las puertas se ubican en los accesos. Ya habíamos visto en una clase anterior que en la interpretación de planos, sobre las puertas no se dibuja la pared, pero se sobreentiende que sobre estas hay un dintel, hay una porción de pared y que obviamente para entender que la gente va a ingresar, aquí ya no puedo salir, solo tengo ventanas, regreso, no puedo salir, entonces eso es lo que me da la sensación de que hay una abertura, que es un acceso para ingresar o para salir. ¿Cómo dibujo la puerta? Me voy a ubicar a la mitad justo del grosor de la pared. Si la pared tiene 20 centímetros de grosor, entonces voy a ubicar el centro o la parte metálica del compás. Lo voy a ubicar al centro de la pared, abro el compás hasta el hueco y trazo el arco. El arco va a definir la longitud del cuerpo de la puerta. El cuerpo de la puerta es la parte abatible, en este caso esta es una puerta abatible. Entonces, siempre partiendo de la mitad de la pared, tiro la línea y le voy a dar el grosor que tiene una puerta, que pueden ser 5 centímetros, porque no es una bóveda, no es una puerta de bóveda de banco. En escala 1:50 usted puede checar que la dimensión o el grosor de la puerta son 5 centímetros, por eso es que se ve delgada. Y cierro abajo, cierro arriba, siempre con
una línea de 45, 45 en este caso, por esta puerta si se cierra, vertical, vertical, o el mismo arco cuando se entinta, ayuda a cerrar, y de esa forma estamos demostrando que es una puerta abatible. La puerta abatible, cuyas bisagras o eje va a estar justo donde puse la punta metálica, y va a cerrar. De esta manera es como funcionan las puertas. Para que comprendan el funcionamiento de las puertas, es como que acá en este centro están las bisagras. Coloco y cierro la puerta. Entonces la puerta no va a cerrar ni en la esquina interna ni en la esquina externa. Va a cerrar justo a la mitad de la pared. Así es como funciona. A la mitad de la pared, por ahí se estaría bien. De igual manera, en este caso, ubiqué la punta metálica del compás a la mitad de la pared. Si esta pared tiene 10 centímetros, aquí está la medida. Entonces hice centro, abrí el compás hasta la abertura del hueco, tracé el arco y luego le doy forma a la puerta. Esta puerta tiene 1 metro. Este acceso tiene 0.95. Y esta puerta de baño tiene 0.75. Las tres puertas son de diferente tamaño. ¿Así puede variar? Sí. Siempre las puertas de los baños van a ser más pequeñas. Y el giro de la puerta se establece hacia la parte interna. Esto ya lo hemos hablado en clases anteriores. Ahora, ¿qué significan las dobles líneas? Me está diciendo que son ventanas. Las ventanas son acceso de iluminación y ventilación. Por eso es que siempre se recomiendan se establezcan las ventanas, sobre todo en un clima como el que nosotros tenemos, donde hace mucho calor, y las ventanas permiten el ingreso del aire y de luz, luz natural y de ventilación natural, el aire, para que pueda ventilar el espacio. En el baño, la ventana se recomienda para que pueda ventilar y extraer malos olores, o instalo un extractor de olores. Pero en este caso solamente está la ventana. Esta es una explicación rápida, porque ya habíamos hablado de acotado, ya habíamos hablado de calidades de línea, todo el trabajo de ángulos lo desarrollamos el ciclo pasado, construcción, calidad de línea, eso ya lo habíamos visto también. Por eso les recuerdo, esta es una explicación rápida de lo que usted debe considerar al momento de comenzar a trabajar con su proyecto. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. Saben que siempre les digo que estamos aprendiendo juntos y de eso se trata. Pueden seguirme en redes sociales o suscribirse a mi canal, porque acá es donde estoy presentando ciertos contenidos. Les recuerdo que aprendemos juntos y juntos vamos a ir creciendo.